Número 3 está lastimado justamente del hombro izquierdo y esta oportunidad la está ahí aprovechando el canadiense, el Pegasus Kid. Y yo te preguntaría, Alcatraz, bueno, hay un antecedente muy reciente de estos dos luchadores. Ojalá y nos pudieras comentar algo acerca de esta situación después del análisis de esta llave. Bueno, es una llave muy importante, amigos, donde Pegasus Kid está haciendo un medio cangrejo, una tensión al brazo y claro, presionando con todo su cuerpo, una llave que es difícil de quitarse, está tratando de lograr Villano III de salir de ella. Amigos, con este medio cangrejo, Pegasus Kid trata de dominar al Villano III. No es fácil porque el Villano III trae una condición física muy grande para este tipo de confrontación. Estamos viendo una lucha bonita, un rostro bonito de ver la lucha libre. Con esta cruceta que hace ahora el Pegasus, también trata de irle disminuyendo capacidades al Villano III. Son maneras. Ahora miren qué hermoso puente olímpico acaba de ejecutar Pegasus Kid. Y seguramente va a culminarlo. Está tratando también de doblegarlo en el cuello. Miren ustedes qué tensionamiento hace a los brazos. Qué llave tan bonita. Sí, realmente muy espectacular. Y había también que destacar que Inmovisión está presente en la lucha libre, con los ídolos de hoy en la lucha libre. Y bueno, qué manera tan espectacular de parafrasear con esta situación que estamos viendo en un puente realmente espléndido de parte del Pegasus Kid. Pues Villano III no se da por vencido, a pesar de que era una llave bastante dolorosa, ahora quedan trenzados en una cruceta. Pues ya parecía doble, pues es una cruceta donde los dos quedan encajados. Ahora, ustedes están observando cómo el Villano III al jalar la pierna del Pegasus también se duele. Cuando el Pegasus estaba parado, tenía la ventaja. Ahora, Villano III, con toda la experiencia que tiene, ahora
le ha regresado el dolor o la forma de lastimarlo. Y ahora dobla, y ahora está buscando también la forma de doblegarlo, lastimando la pierna izquierda del Pegasus. Una manera muy clásica también y muy técnica para controlar a un luchador joven como es el Pegasus Kid. Y contrastante la forma de ver a Villano número 3 después de cómo él empezó hace muchos años siendo el villano volador o el loco volador, como se le conoció también, un hombre que está muy castigado justamente por esos duelos tan espectaculares. Ahora lo estamos viendo en una lucha totalmente al ras de la lona. Villano Tercero, amigos, Alfredo, tiene una gran escuela con su padre Ray Mendoza y con sus hermanos, pero él, Villano Tercero, es uno de los luchadores más carismáticos de la lucha libre mexicana. Es inclusive el villano consentido de esa familia. Por algo será, por el ángel, por lo que ustedes quieran. El Villano Tercero es hoy por hoy uno de los luchadores más cotizados y de mayor carisma que hay. Y lo está demostrando a ras de lona. Ahora le regresa un golpe también de un rodillazo que lastima enormemente a un luchador tan fuerte, tan sólido, tan joven, tan consolidado como el Pegasus Kid. 100 kilos de este hombre de Canadá, el Pegasus Kid, que pues ya lo estamos observando. Nos van a llevar a una lucha tal vez de 20 minutos porque los dos están poniendo su máximo esfuerzo y de cualquier manera va a ser una lucha muy larga. Ah, mira, Alfredo, vea, amigos, este es un estrangulamiento realmente sensacional. Pegasus Kid demuestra esa gran capacidad que tiene. Por un lado está tratando de dominarlo a base de un castigo al brazo y un estrangulamiento. Es una manera de controlar a un luchador tan capaz como el Villano. Pero el Villano tiene en su haber contrallaves muy, muy calculadas. Y seguramente buscará la forma de salir como ahora ya lo está haciendo. Es una lucha verdaderamente emocionante, porque no solamente se requiere estar brincando o se requiere estar haciendo saltos mortales. Esto es un rostro importante dentro de lo que es la lucha libre mexicana. ¿Por qué? Porque es combinación de lucha libre olímpica, recomendada y este tipo de llaveo. Ahora que vemos en espaldas al Pegasus Kid, que va a ser difícil porque tiene que estar totalmente plana la espalda para poder ser contado. Viene el puente olímpico de Pegasus Kid como una muestra más de esa capacidad que tiene este joven luchador canadiense, que es difícil y ha sido difícil. Mira, es que cross tan impresionante que seguramente le hará doler al Villano Tercero. Bueno, pues ahí el Villano fue a dar a la lona y se está doliendo realmente. El castigo ha sido muy fuerte de parte del canadiense hacia el Villano y aquí aplicándole de nueva cuenta otra llave. Y como tú decías, el Villano tiene una habilidad muy particular para romper todas estas llaves que hemos visto hasta el momento a ras de lona. La clave, amigos, Alfredo, es que el luchador sea capaz de aplicar una llave, pero el otro aún más capaz de contrallavear. Y eso es lo que está haciendo el Villano Tercero. Pegasus Kid trae una estrategia muy bien definida y está tratando de jugar al tú por tú o de luchar al tú por tú con el Villano. Fíjense nada más, ahora le está aplicando esta que es una llave clásica, que es la de a caballo, creación de un gran señor de la lucha libre mexicana que fue Dori Guerrero. Aunque esta llave originalmente siempre la usó el enmascarado de plata, el Santo. Es una llave bastante dolorosa que lastima y que doblega la columna vertebral. Y es una manera terrible. Mira, vean ustedes cómo el Villano Tercero está buscando ya la contrallave. Está fácil. Que es bastante difícil porque la presión es inmensa. Bueno, finalmente se salió. Pegasus Kid aflojó. Y eso es peligroso porque no puede aflojar ante un luchador tan capaz. Pero nada más este es lo que yo les he dicho en otro momento. Justamente en la cabeza contra la lona y es ahí un dolor muy muy particular que lo tiene prácticamente fuera de combate. Vamos a ver cómo resuelve el mismo canadiense esta situación. Bueno, ahora estamos viendo cómo con pechazo y de una manera, no sé qué está buscando el Villano Tercero para poder dominarlo. Viene una pasada tremenda, unas patadas de Villano Tercero y estamos viendo una reacción impresionante del Villano, a pesar de que está lastimado del brazo izquierdo. No sé qué pretende hacer. Cuidado porque el Villano Tercero es un luchador muy capaz. Plancha equivocada y lo acaba de recibir con unas patadas al frente porque es una manera de recibir
tercera puede recuperarse, claro. Ahora, ¿qué va a hacer? Pues va a subir de la tercera cuerda y si no logra pasarse el villano con la tercera derecha, seguramente perderá la caída. ¡Qué plancha tan importante, tan impresionante el Pegasus Kid! Aquí pierde el villano en la primera caída con una extraordinaria muestra de Pegasus Kid sobre todo a la hora de ejecutar. Primero la contrallave para golpear al villano que intentaba justamente en el vuelo y después ejecutar esta hermosa plancha desde la tercera cuerda. Hermosa y muy efectiva. Que ahora parece ser que están precipitando las acciones. A ver qué hace el villano, el tercero, para poder sacar adelante una caída. ¡Qué bárbaro! ¡Qué forma de mandar por los aires a Pegasus Kid! Otra pasada más, pero ahora con la espalda. ¿Y qué estará sucediendo? Villano tercero sabrá resolver esto. Una rana competitiva que va a llevarse con toda facilidad y con toda rapidez. Una caída realmente muy rápida a favor del equipo de los villanos, en este caso el villano número 3, que empareja las caídas una por una y todo se va a decidir en una tercera. Realmente muy rápida la forma en que el villano número 3 se recupera y pues ahora la tercera caída será la decisiva. Vean ustedes, amigos, qué manera de llevarse de rana Pegasus Kid en algo que sorprendió a este tremendo luchador canadiense. Va a iniciar ya la tercera caída. La segunda caída fue relampagueante porque el villano tercero, seguramente orientado por su hermano, el villano quinto, decidieron... Pues no quebradora la espalda, sino le está quebrando las costillas. Este fue un golpe bastante doloroso, porque todo el peso del cuerpo del villano tercero cayó sobre la rodilla de Pegasus Kid y seguramente, por lo menos le está astillando las costillas. Una tercera caída realmente muy espectacular, sobre todo porque en esta se decide. Vamos a conocer a alguno de los dos contendientes ya sin la capucha, porque pues hay que recordar, si usted, amigo de Inmovisión, se está sintonizando, que es la lucha decisiva entre el Pegasus Kid y el villano número 3, en donde se están jugando precisamente la máscara. Por ahí el fresero, el tercero en la superficie, dando indicaciones, y el villano número 5 abajo del ring, al igual que Rambo, también apoyando a sus compañeros. Villano tercero ya está perdiendo por lo menos media máscara, porque ya se la rompió el Pegasus Kid. Creo que Pegasus Kid ya está mostrando también cansancio. El villano tercero está bastante golpeado, no solamente por el brazo que tiene de por sí lastimado por tantos golpes, sino inclusive porque con este esfuerzo extra que está haciendo, recibió un golpe bastante doloroso a las costillas, que seguramente ya las tiene, como les digo, semifracturadas. Porque, señores, señoras, amigos de Imevisión, este es un rostro verdaderamente impresionante que les presenta la lucha libre en el Toreo de Cuatro Caminos. En este momento van a ser seguramente, la lucha va a transformarse en algo muy seco. Ya no vamos a poder ver más lucha a ras de lonas, tal vez algunas llaves interesantes, pero el villano tercero empieza a reaccionar. Y vamos a ver hasta dónde Pegasus Kid logra dominarlo con este castigo a la pierna. Con una rotación y un golpe impresionante que se da Pegasus Kid en la lona. Villano tercero ahora con este bastante doloroso rodillazo a la cabeza. Lo que pretende el villano, que ya está bastante cansado, es nivelar las acciones, por lo menos nivelar las capacidades, porque este joven canadiense tiene todavía mucho poder en la cabeza, en los puños y en todos lados, Alfredo. Además, también habría que resaltar un poco que Villano Tercero ya está sangrando. Observen ustedes en la frente, ya hay sangre ahí del luchador, el villano número 3, por el castigo que ha recibido del Pegasus Kid. Y aprovecho para decirles, mientras va a venir este azotón tan fuerte, que si usted va a ir mañana a la lucha al Toreo de Cuatro Caminos, la función empieza a las 19 horas. A las 19 horas la lucha en el Toreo de Cuatro Caminos, esto con una situación muy especial de una presentación que habrá antes, pero pues aquí estamos disfrutando realmente de una lucha muy emocionante. Alfredo, amigos,
tú me decías algo sobre el villano tercero. Creo que tiene algo de cabalístico, porque hace 8 meses, precisamente en un día 3 de marzo, perdió el campeonato de peso mundial, de peso semicompleto, campeonato mundial, ante el propio Pegasus Kid. O sea, Pegasus Kid es campeón mundial, cinturón que le arrebató al villano tercero. ¿Será capaz de arrebatarle también la máscara en este día, que precisamente también tiene pues la fecha cabalística como el villano tercero? No lo sabemos, amigo, pero por lo pronto el villano tercero se libra de ese golpe que le iba a dar el Pegasus Kid, y la gente se emociona porque está que arde el torero de Cuatro Caminos, porque es una emoción que va llenándose de angustia, porque el preferido tiene posibilidades de perder. ¿Por qué? Porque está frente a un luchador verdaderamente sólido. Ahora, este tirabuzón, que no creo que sea suficiente, porque Pegasus Kid trae una condición endemoniada. Sí, también por ahí la colaboración de Rambo, un jalón sobre el pie de apoyo del villano, y con esto se va a recuperar el Pegasus Kid. También algo que tú mencionabas, Alcatraz y amigos de Imevisión, la forma en que está disfrutando el público que está en el Toreo de Cuatro Caminos, al igual que usted que nos está acompañando en esta transmisión. Es una diversión completa, amigos. Fíjense nada más qué manera de azotar y qué manera de golpear de Pegasus Kid. Son golpes dolorosísimos que seguramente están resintiendo la capacidad y la condición física del villano tercero, que a la cuenta de dos logra zafarse. Y la emoción, señores, sigue creciendo. La tensión, el sudar de las manos de los aficionados del toreo y de ustedes, amigos, que están ahí, aquí, allá en casita, viendo esta televisión, viendo el programa de la lucha libre, con un rostro que verdaderamente nos impresiona. ¡Qué manera de golpear de Pegasus Kid a un villano tercero que casi se ve inerme, casi está caído en la desconsolación, porque no vemos cómo pueda recuperarse el villano tercero! Pues va a tener que hacer un esfuerzo máximo si no quiere perder la capucha, porque Pegasus Kid hasta este momento tiene la lucha prácticamente ganada. Hemos visto de punta a punta un gran esfuerzo de este canadiense, y ahí de nueva cuenta vuelve a los aires. Ah, la verdad es que con un antebrazazo, más bien con un codazo que se resiste todavía el villano tercero, amigos. Esta es una lucha que está verdaderamente llenándonos de emoción y de nerviosismo y de tensión y de angustia, porque no queremos, no desearíamos que perdiera el villano tercero. Sin embargo, con esta llave impresionante, que es unas tijeras dolorosísimas que esperamos y deseamos que no sean suficientes para nuestro compatriota, que en un momento puede perder, porque no sabemos hasta dónde resista villano tercero. Una noche de ídolos, porque este es un ídolo verdadero. Yo quisiera recordarles brevemente que pronto el Toreo de Cuatro Caminos presentará a ídolos impresionantes como el Hijo de Santo, como Perro Aguayo, como el nuevo Conan mexicano, luchadores inclusive de talla internacional que vendrán como algo sorpresivo, como algo de sorpresa que nos traerá muy pronto el señor Carlos Lenz. Mientras tanto, Pegasus Kid, válgame, volada tremenda que se lanza sobre el villano tercero, y puede ser el final de la lucha. Atención, mucha atención, porque villano tercero está prácticamente fuera de sí, y ahí viene un castigo contra la rejilla de protección y todavía un pisotón. Parece ser que Pegasus Kid se siente realmente ya vencedor. Ahí lo está retando para que suba, y el hombre abajo, observen ustedes, bueno, pues no hay palabras para describir esta situación. Sin aire, a ver qué es lo que sucede. Muy agotado el villano tercero, amigos, y nuevamente lo trenza con esas tijeras que ya están siendo costumbre y que creo yo es parte de la estrategia de Pegasus Kid para triunfar sobre el mexicano, que dice que no quiere dejarse vencer ante todo el público que lo aclama, que lo quiere, que lo mima, que lo idolatra. Es la lucha de hombres, es la lucha para triunfar ante la adversidad. Villano tercero, lástima, fracturado, sangrado, rota la máscara, se sigue defendiendo y se zafa de ese castigo de Pegasus Kid. Qué dura está la lucha, Alfredo. Sí, un hombre que ha hecho un esfuerzo realmente impresionante, el villano, y observen ustedes la condición impresionante también de Pegasus Kid en una pasada muy espectacular. Y cuidado, ahí va a estrellarse el villano, está en muy malas condiciones. Muy malas condiciones, y a la cuenta de nada, señores, vuelve a zafarse el villano tercero en una lucha endemoniada. Y ahora esta rana que puede ser definitiva va a la 2, y nuevamente se zafa el villano tercero. ¡Qué manera de
puede rescatarse el villano tercero ante la adversidad. Ante un Pegasus Kid que se ha visto enorme, lo va a llevar de rana nuevamente. Insiste con la rana Pegasus Kid y se zafa nuevamente el villano tercero. ¡Qué emoción, señores! Está viviendo aquí en el toreo de Cuatro Caminos. Y Imevisión lo presencia y nuevamente intenta algo el villano tercero. Definitivamente, qué bien se está defendiendo Pegasus Kid, Alfredo. Sí, y estoy asombrado, al igual que pues, el público que está presenciando esta función, porque pues, el Pegasus Kid no se ve por dónde pueda flaquear. Es un hombre muy corpulento, 100 kilos, una preparación física realmente impresionante. Y observen el estado en que se encuentra el villano. Ahora el villano tercero, el hombre de la lagunilla, trata de pues, resolver esta lucha. Vamos a ver qué va a hacer ahora el Pegasus. Se lanza una plancha, nada, una rana impresionante. ¿Qué va a hacer? Nada, un puente olímpico con rana para el Pegasus Kid. Se acaba la lucha, señores, se acabó la lucha. Y el villano tercero conquista la máscara del Pegasus Kid. Milagrosamente, villano tercero rescata una vez más la repetición. Observen el puente, como decía Alcatraz, con rana. Y de esta manera retiene la máscara el villano número 3. Miren ustedes, amigos, algo muy interesante. Ojalá que veamos la repetición. Fíjense nada más, intentó una plancha, logró una rana, quiso quitarse para agarrarlo. Fíjense nada más, lo pretendía agarrar de tijeras y el villano tercero con colmillo, con inteligencia, con decisión, ha logrado conquistar una máscara que creo que es una de las máscaras más famosas que pudo haber conquistado en sus tantas máscaras que ha conquistado realmente el villano tercero a través del tiempo. Y solamente quisiera, Alfredo, amigos, decir el nombre de este luchador canadiense. Él se llama, pues en la vida real, ya sin máscara, Christopher Michel Dunois, de origen francés. Amigos nuestros, qué lucha tan emocionante, qué lucha tan sensacional. De todo, realmente de todo en esta muy buena lucha. Y vamos rápidamente al estudio.